Welcome to the video conference that corresponds for tonight, guys. First of all, before starting, I would like to know if you can hear me. I don't know if the audio is okay. Can you let me know that? ¿Podrían, por favor, confirmarme? Dejarme saber si se escucha bien el audio, por favor. Si se escucha claro. Yes, yes, teacher. Sí. No sé si se escucha. Bye. Excelente, excelente. Bien. Yo ahorita les voy a compartir a ustedes un enlace donde vamos a hacer una pequeña actividad. Hemos iniciado 8 minutos tarde, pero creo que vamos a estar bien. Así que la actividad que van ustedes a realizar es un word search. Es uno de los ejercicios que anteriormente hemos venido trabajando sobre pues, vocabulario. Así que de la misma manera yo les voy a compartir el enlace por medio del chat. Si pueden, compártanlo por WhatsApp, sería muy útil para algunos de sus compañeros. Y lo voy a hacer en este momento, ¿de acuerdo? Ok. Bien, no sé si me confirman, por favor, si les cayó el enlace o que estaba compartiéndolo, pero me tiraba un error. No sé si ya lo recibieron. Yes. Ah, ok, de acuerdo. Bien, nos vamos a dirigir a ese enlace, los que se van conectando ahorita, y vamos a intentar resolver esta actividad del word search.
Cuando lo terminen, por favor, me confirman, ¿sí? Muy bien, ¿me confirman por favor si ya lo terminaron?
Sí, no. Confirma, teacher. Disculpe, mister, no la escuché. ¿Qué me decía? Confirmo, le decía. Ah, ok, de acuerdo, excelente. ¿Los demás? ¿Cómo vamos? ¿Ya lo terminamos? ¿Casi? Finish, teacher. Ya casi, teacher. Muy bien, se nos terminó el tiempo para la actividad. Agradecería muchísimo que me enviaran pues la evidencia al grupo de WhatsApp. Vamos a trabajar nosotros ahora, de hecho ahorita les voy a compartir la pantalla, en un segundo. Sobre el tema que nosotros nos quedamos pendientes el día de ayer, en la unidad, en la sección número 5, nosotros veíamos cómo construir oraciones de forma interrogativa haciendo uso del simple present. El día de ayer hablamos, no sé si ya pueden visualizar en sus pantallas mi pantalla. No, teacher. No, aún no. Vaya, permítanme un segundo, déjenme revisar. ¿Y ahora? Ahora sí, bueno. Veíamos nosotros primero los WH questions. Hablamos acerca de los WH questions o de otra forma de llamarlos son los WH words. ¿Recuerdan ustedes qué son los WH words? ¿Qué son los WH questions? Preguntas para recabar información. Preguntas para recabar información, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de WH questions, en este caso, hacemos referencias al listado que el día de ayer discutíamos. Teníamos como WH questions, what, why, who, when, how, whose, okay, where, que son palabras que nosotros utilizamos para preguntar. Estas palabras nos permiten a nosotros solicitar información específica, ¿sí?
de dónde, cómo, cuándo, por qué, para qué, cómo, ¿ok? Que son sus equivalentes en español. Veamos lo siguiente. Voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir una pizarra. Un segundito. Quiero conectar el mouse también. Muy bien. Deme un segundo. Muy bien, pueden visualizar la pizarra. Sí se puede visualizar. Yes. Ok. Muy bien, hablamos de los WH words. El día de ayer nosotros veíamos cómo construíamos oraciones de forma interrogativa haciendo uso del presente simple y utilizando nosotros, en este caso, el verbo to be, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo construimos nosotros oraciones interrogativas haciendo uso, en este caso, del auxiliar do? Bien, primero que nada, comencemos recapitulando un poco la información que nosotros ya vimos anteriormente. Como presente simple. Presente simple. ¿Qué es el presente simple? Primero, definamos. ¿Qué es el presente simple? ¿Sí? Acciones que realizamos en el momento o acciones que vamos a realizar al siguiente día, no sé. Muy bien, sí, acciones, bueno, lo vamos a dejar con acciones que nosotros realizamos en el presente, ¿sí? En el presente. Por ejemplo, si nosotros queremos construir una oración, en este caso interrogativa, que es el tema principal, nosotros vamos a utilizar un WH word, por ejemplo, what, ¿okay? En la estructura de lo que veíamos ayer, nosotros tenemos que primero se utiliza el WH word, luego el verbo auxiliar, luego el pronombre o sujeto en este caso. Luego nosotros vamos a utilizar un verbo principal, que en este caso es el que vamos a utilizar para buscar información por medio de ello. Veamos cómo lo hacemos de la siguiente manera. Escribimos nosotros, por ejemplo, what do you watch on the TV? What do you watch? Vamos a utilizar este verbo. Watch on the TV. Signo de interrogación. En este caso, vamos a dejarlo solo con on TV. What do you watch on TV? O what do you watch on the television? Aquí nosotros estamos preguntando o solicitando información acerca de qué en español. ¿Qué ves en la televisión? ¿Qué ves en la televisión? La respuesta probable es que sea un nombre de una serie, de una película, de un documental, etcétera, etcétera. Bien, si vemos en este tipo de información, la respuesta es variada. Eso ya lo discutíamos el día de ayer. Quiero que nos enfoquemos nosotros en la estructura principal. Vamos a utilizar nosotros una fórmula que nos va a permitir luego construir oraciones con él. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero, nosotros vamos a utilizar un WH word, decimos, ¿verdad? WH word. Luego de ello, vamos a utilizar el verbo auxiliar do, que es por preferencia presente simple.
Luego vamos a utilizar un subject o sujeto. ¿Sí pueden visualizar en mi pantalla lo que estoy escribiendo? Yes. Sí. Vale, de acuerdo. Tenemos WH word, tenemos el do, tenemos el subject. Vamos a utilizar un verbo, verb. Y también vamos a utilizar un complement. Esto, algunas veces se puede utilizar y otras veces, pues simplemente nos quedamos con el verbo. Y, por supuesto, el signo de interrogación al final. Vale. Tenemos esta fórmula. Con esta fórmula que ustedes ven en pantalla, quiero que me escriban una oración, ejemplo, utilizando cada uno de los elementos que se encuentran en su pantalla. Vamos a utilizar un WH word, vamos a utilizar el auxiliar do, un subject. El subject, recuerden, puede ser pronombre o un nombre. Van a utilizar ustedes también un verbo, verbo principal. Van a utilizar también un complemento. Y, por supuesto, el signo de interrogación, que es el característico de las oraciones interrogativas. ¿Okay? ¿Sí queda claro lo que vamos a hacer ahorita? Yes. Vale, enviemos las oraciones al chat de esta videoconferencia. No sé si estará funcionando mi cámara. No. No funciona mi cámara. No, teacher. Déjenme intentar corregir un poco eso, porque debería estar funcionando. Muy bien. ¿Y ahora? Bueno, de acuerdo. Excelente. Bien, complementemos este ejercicio, este pequeño ejercicio. Es una oración, ¿sí? Utilizando todos los elementos de esta fórmula. Un WH word más el verbo auxiliar do, más el subject, más el verbo y más el complemento. Ojo con esto. En el verbo auxiliar do, nosotros podríamos tener que usar, o tendríamos que usar, mejor dicho, el verbo auxiliar para tercera persona en caso de que nosotros utilicemos un sujeto, en este caso, sea he, she, it, o un nombre en singular. ¿Sí? Les digo eso porque este es una pequeña variante que tenemos aquí. De hecho, lo voy a escribir en la parte inferior, task. De esta forma. Puede ser do or does, dependiendo la necesidad que tengamos en la oración. Si tienen preguntas, hagan, por favor. What does, what does you were your sister? Miss, what does? What does you work your sister? Okay, what does your work? No sé si lo podemos escribir en el chat de la videoconferencia. Ah, el ejercicio, envíenlo por favor al chat de la videoconferencia. Escriban esa oración. Okay, teacher. Sorry. Vemos aquí a Miss, veamos a ver cómo se llama usted. Miss Hernández, what does you work? What does you work your sister? Ah, vaya. Creo comprender qué es lo que queremos construir con esta oración. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. What?
Bueno, vamos a utilizar nosotros, en lugar de what, vamos a utilizar where. Porque en este caso nosotros podemos preguntar sobre un lugar. Where does your sister work? Where does your sister work? Aquí nosotros tenemos esta oración, que de hecho no tiene un complemento, pero sí tiene un verbo que lo acompaña. Tenemos, como les decía en un principio, el complemento puede ser opcional, ¿sí? Nos podemos quedar simplemente con el verbo principal. Tenemos el WH questions, el does, que en este caso hace referencia a tercera persona, porque estamos hablando de your sister, y el verbo principal que es work más el signo de interrogación. Miss Hernández, no sé si puede corregir la oración para que tenga un poquito más de sentido. En este caso, para tratar de complementar esa oración con la información correcta. Luego tenemos, what does she look so sad? Muy bien, excelente. What does she looks so sad? She looks so sad. Excelente, veamos. ¿Alguien más? What do you play football in the street? But Mr. Gallardo, en lugar de what, nosotros podemos utilizar why. Y podemos utilizar siempre el signo de interrogación al final. ¿Por qué utilizamos what? Perdón, ¿por qué utilizamos why y no what? Porque con why nosotros estamos preguntando sobre una razón. Me imagino que en español quería decir, ¿por qué juegas fútbol en la calle? ¿Sí? Mr. Gallardo, ¿me confirma? Veamos. Ah, sí, correcto. Vale. Entonces, en este caso, el WH word que nosotros vamos a utilizar es why. Ok, why. Vamos a Miss Dubon. What do you see on Facebook? Muy bien, excelente. Solamente que iniciemos con la, en este caso, inicial mayúscula cuando escribamos una oración. Mr. Godoy, lo mismo. When does she play in her team? When does, muy bien. Miss Dubon, where does she live? Esa está correcta, Miss Dubon. Brenda, where does your sister work? Excelente. What do you play soccer? But Miss Sandra, en este caso, si no me equivoco, usted quiere preguntar por qué juegas fútbol. Ok, en este caso vamos a utilizar why en lugar de what. Where do you play the guitar, Mr.? Muy bien. Bien, excelente. Los ejemplos que tenemos en nuestro chat están muy bien estructurados. Ahora bien, voy a crear una lista. Creo que va a ser necesario que, si gustan, copiemos. Para que tengamos el equivalente del inglés y el español. Vamos a ver, vamos a iniciar nosotros con el primer WH word, que es what. Un segundito. Vamos a ver, what en este caso significa qué. En español, si gustan vayan anotando. Lo pueden visualizar en la parte superior derecha. Ahí les va a aparecer el listado. Where. ¿Dónde? ¿Qué significa? ¿Dónde? Why. Which, cuál, o,
¿Cómo? U. ¿Quién? When. Bueno, ahí tienen, no sé si lo pueden visualizar ustedes, si no, pues lo pongo aquí por el centro. Sí, se ve. Yo tengo una duda, teacher. Mister, dime. ¿Podría ayudarme sobre cómo se usa el which? ¿En qué ocasiones? Y algunos ejemplos de ese uso. Vaya, el which, nosotros, es bastante sencillo, de hecho, el uso del which. Porque nosotros lo utilizamos cuando debemos hacer selección entre una y otra, entre uno y otra cosa, o sea, dos cosas a seleccionar. Which is your favorite color, mister? Okay, which is your favorite color? Red or black? Podría ser, ¿sí? O which is your favorite car? Okay, Lamborghini or otro ejemplo? Ferrari. Ferrari, okay. Which is your favorite car? Lamborghini or Ferrari? So, si vemos, es cuando tenemos como opciones que nosotros vamos a utilizar el which. Cuando es una sola opción, nosotros podemos utilizar what, que también se puede traducir como cuál. What is your favorite color? Okay. Ahí significa cuál es tu color favorito. Pero no estamos dando una opción. ¿Sí? No sé si me doy a entender. Sí. Sí, vale, perfecto. ¿Otra pregunta? Vamos a ver. Teacher. Sí, dígame, mister. Para preguntar sobre alguna capital de algún país, puedo usar el wish, ¿verdad? Solamente si va a dar opciones. Cuando usted va a preguntar sobre una cosa en específica, debe utilizar el what. Por ejemplo, what is the capital of El Salvador, por ejemplo. Ah, ok. ¿Sí? Ahí usted va a utilizar what, que significa okay. ¿Cuál es la capital de El Salvador? Si usted va a dar como dos ejemplos o dos opciones, mejor dicho, entonces sí debe utilizar which. Por ejemplo, okay. Una oración, ejemplo, puede ser, which is the capital of El Salvador? San José or San Salvador? ¿Sí? Ahí estamos dando dos opciones. Puede ser, si yo voy a utilizar dos opciones, entonces sí puedo utilizar el which. Ok. Ok. Thank you, teacher. Ok, sir. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? No hay más preguntas. Bueno, tenemos claro entonces cómo construimos nosotros una oración interrogativa haciendo uso del auxiliar do. ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, vale, perfecto, excelente. Bien, vamos a pasar a lo siguiente. En sus pantallas ahorita pueden visualizar la lección que corresponde al 5.2. Aquí tenemos, perdón, el ejercicio que corresponde a la lección 5.2. Ustedes tienen por aquí, no sé si pueden visualizarlo o aún no. Aún no. Aún no. Ahorita sí. Ahorita sí, vaya, perfecto. Tienen ustedes un ejercicio en el cual les dice, complete la conversación con la forma correcta del WH questions. ¿Okay? Muy bien, tenemos conversación 1, tenemos conversación 2 y eso sería todo. En cada una de las opciones que se nos muestra aquí, nosotros vamos a utilizar la que corresponde,
según la respuesta que dé la persona, en este caso sea A o B. Por ejemplo, tenemos la conversación número uno que nos dice, I watch porn television every weekend. No sé si Mr. Rodríguez me puede ayudar con la conversación, respondiendo con el B. ¿O un voluntario? Si Mr. Rodríguez no puede. Mr. Guerrero, excelente. Vale, muy bien. Voy a iniciar nuevamente la conversación. I watch sport television every weekend. Really? What sport do you like to watch? Soccer, it's my favorite. Y aquí, en el ejercicio B, permítame, Miss. En el ejercicio B, alguien que no sea este Mr. Guerrero me puede dar la respuesta correcta para esta opción. Para este ejercicio, perdón. T-shirt. Bueno. Bueno. Dígame. No, la respuesta le iba a dar Wayne. Ah, Wayne. Ok. Continúe, Mr. Guerrero. Ok. When do you usually watch soccer? On Sunday afternoons. And, ¿otro voluntario? Where? ¿Cuál sería la respuesta? Where? Where? Continúe, mister. Where do you usually watch it at home? No, at my friend's house. He has a really big television. Okay, mister. Excelente. Gracias. Conversación número dos. ¿Otro voluntario? Mr. Bernal, yo creo que usted quería participar en la primera, ¿verdad? ¿Quiere participar en la segunda? Por supuesto. Ok. En este caso, yo voy a hacer A, usted sería B. Vamos a ver, la primera oración, chicos. Alguien que no sea Mr. Bernal, ¿cuál sería la respuesta para el literal A? How. What, when, who, where, how? How. How. Okay. I will start. How often do you go bike riding? Oh, about once a month. I love to go bike riding. I go every Sunday. Really? Okay, aquí la respuesta de este ejercicio, chicos. What, when, who, where, how? When. When? Continúa, mister. Really? When do you go? Usually at about 1 o'clock. Oh, yeah. Aquí, otro voluntario. Who, when, where, how? Which is the correct one? Who? Who? Continúa, yes. Mister. Oh, yeah. Who do you usually go with? My sister. Come with us next time. Y le vamos a dar enviar y automáticamente nos va a mostrar que tenemos 33 puntos en total. Eso corresponde al 100%. Vamos a pasar al lesson objective, que es el 5.5. Y aquí vamos a trabajar nosotros el uso del can y el can't. La lección nos dice, by the end, perdón, el objetivo de la lección nos dice, by the end of this class, you will learn to sound natural when using can or can't. O en este caso, al final de esta clase, ustedes aprenderán a pronunciar de forma natural cuando ustedes utilicen el verbo auxiliar can y el verbo auxiliar can't. O en español, puedo y no puedo. Para ello, vamos a ver nosotros un video. Un video informativo en el cual nosotros vamos a encontrar esta información y luego vamos a extenderla. En este caso, si nos da tiempo, en esta clase, si no, el día de mañana. Revisemos. Presten atención y escuchemos el audio. Hi, everyone.
In this class, you'll learn to sound natural when using can and can't. Let's start by listening to the pronunciation of can and can't. Can and can't. Notice the pronunciation of can and can't. I can act, but I can't sing very well. This is a very simple pronunciation. If you notice the positive statement, I can act, above the word, you can see how that is pronounced, can, as the pronunciation symbol. On the other hand, the negative statement is pronounced differently. We will pronounce it as can't. Another tip that I would like to mention here is, when it comes to negative statements, which are contracted, we can also follow the simple rule. If there's a contraction which ends in nt, you can think of extending that n. Let me illustrate that. I can't sing very well. This trick can also help with pronunciation. English pronunciation is not an easy topic, and it requires a lot of listening and practicing. I would like to encourage you to practice these two simple phrases. Practice by listening and repeating. Do this several times until you feel like it's not difficult for you. Veamos, ¿creen ustedes o consideramos nosotros que es difícil pronunciar o identificar, mejor dicho, la pronunciación que nosotros hacemos con el verbo auxiliar can y can't? ¿Será difícil identificarlo? ¿Pueden decirme ustedes cuál es una de las diferencias entre el pronunciar can y can't? Es que en can't se hace énfasis quizás en una T al final, es lo que capto yo. ¿Una T? Se escucha como una T al final. Muy bien. ¿Qué más? El can't es para respuestas negativas. Can't es para respuestas negativas. Y en el caso de la pronunciación, ¿hay alguna diferencia entre can y can't? El can't es más largo. Buen punto. Sí, ahí ya tenemos dos formas de identificarlo. Uno es escuchando el sonido final. Al final nosotros pronunciamos como una T, pero no es tan pronunciada como usualmente nosotros lo hacemos en español. Nosotros decimos can't, pero esa es el que nosotros pronunciamos y no suena mucho cuando nosotros utilizamos ambos verbos auxiliares en este caso, o modales, también se les llama de esa forma, en una oración, ¿sí? Y se tiende a confundir, más que todo cuando se habla bastante rápido. Can, como lo decía el mister, tiene una pequeña variante. Bueno, dos pequeñas variantes, que de hecho Mr. Bernal y Mr. Guerrero lo decían. Uno es que termina con una T y lo otro es que el can't negativo es más largo, ¿sí? Si nosotros escuchamos o nos enfocamos en escuchar la pronunciación de can, vamos a darnos cuenta de que es bastante corto, can. Y si pronunciamos can't, el negativo, can't, que es el negativo, se escucha la N más pronunciada por un periodo de tiempo más largo y esa T que casi no terminamos de pronunciar, pero lo pronunciamos. ¿Sí? No sé si me doy a entender con eso. Yes. Sí, más claro. Yes, teacher. Muy bien, muy bien. Excelente. Vamos a pasar a un último objetivo de la lección, de esta lección. Primero que nada, explicarles cómo nosotros usualmente utilizamos can. Estos dos modales se utilizan generalmente cuando nosotros vamos a hablar sobre habilidades, ¿sí?
Habilidades. ¿Puedo correr? Okay. ¿Puedo yo correr? ¿O puede María correr en el maratón? ¿Sí? Esa, la forma o la estructura que nosotros le damos a esta oración siempre va a ir enfocada con el uso del simple present. ¿Sí? Lo único que aquí nosotros estamos haciendo uso de un verbo modal. Y para este verbo modal, pues nosotros debemos especificar un tipo de habilidad para poder utilizarlo. Veamos en en nuestro video que tenemos en la plataforma algunos ejemplos de ello. Hi everyone. In this class, you'll learn to ask and answer questions using can for ability. Let's get started by listening to a conversation titled, I can't sing very well. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. I can't sing. Oh, look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Now let's analyze the examples on this chart. Can for ability. I can sing very well. You can sing very well. He can sing very well. She can't sing at all. We can't sing at all. They can't sing at all. Can you sing? Yes, I can. No, I can't. Can I sing? Yes, you can. No, you can't. Can he sing? Yes, he can. No, he can't. Can she sing? Yes, she can. No, she can't. Can we sing? Yes, we can. No, we can't. Can they sing? Yes, they can. No, they can't. What can I do? You can sing. Who can sing? Philip can. I would like to explain the usage of can. We can use can to express some kind of ability, whether that is related to sports, professional, something artistic, or something special. Singing is something that only a few people can do, and most people can't. In my case, I can't sing at all. Let me get started by explaining how to form statements with can. To do this, we can follow this formula. Subject plus can or can't plus the verb plus complement. Now let's analyze a couple of examples. I can sing very well. The subject is I. Then we're going to add can. After that, we have the verb sing. Finally, we have a complement. Let's analyze one more example. She can't sing at all. The subject is she. Then we're going to add can't. After that, we have the verb sing. Finally, we can include a complement at all. Now let's learn how to form questions using can. To do this, we can follow this formula. The auxiliary can plus subject plus the verb plus a complement. Let's analyze a couple of examples to make sure we understand this topic. Can you sing? First, we need to add the auxiliary can. After that, we include the subject.
Next, we have the verb sing and a question mark. Finally, we can include a complement. In these examples, there is no complement, but we could add something like at home. These are yes or no questions. So the way to answer this type of questions is quite simple. For the question, can you sing? We can answer positively by saying, yes, I can. And we can answer negatively by saying, this Scotty movie. Ok. Bien, no sé si me escuchan. ¿Sí me escuchan? Sí. No. Sí. Bueno. Yes. Cuando nosotros hacemos uso del can't, ya lo decía ahí Mister en el video, es cuando nosotros mostramos, queremos expresar, en este caso ya sea de forma afirmativa, negativa o interrogativa, una oración que muestre habilidad. Una oración que muestra habilidad puede ser del decir, relacionada a deportes o relacionada a algo especial que solamente un grupo de personas pueden hacer y no todos, ¿sí? No sé si se logra entender ese contexto de donde nosotros podemos utilizar el can, ¿sí? ¿No? Sí, vaya. Existen muchísimos verbos que generalmente nosotros podemos utilizar para ello, para mostrar habilidad. Entre ellos, si queremos mencionar algunos, podría ser como cantar, podría ser como bailar, puede ser también otro jugar, ¿ok? Saltar, ¿qué más? Nadar. ¿Qué más? Nadar, ¿ok? Otro verbo que muestra habilidad. Leer, ¿se incluiría? Leer, no, porque, bueno, creo que la mayoría, no sé si entraría como un verbo de actividad, de habilidad, leer. Yo creería que no, ¿sí? Creería que no. Escalar. ¿Perdón, mister? Escalar. Instalar, sí, ese podría ser un verbo de habilidad. Porque está hablando sobre algo que, si le damos más contexto, algo que X persona podría hacer. ¿Sabe, Mr., en qué contexto podríamos utilizar leer, por ejemplo, Mr. Bernal? Cuando nosotros vamos a presentar un discurso por medio de, ¿cómo se llaman estos aparatos? Teleprompters, ¿sí?
No todo mundo puede hacer uso de la lectura por medio de teleprompter. Entonces podría considerarse una habilidad, si lo vemos en ese contexto. ¿Sí? ¿Qué otros verbos se pueden utilizar? Hay muchos, ¿verdad? Bien, para tener una idea pues, un poquito más amplia, y de hecho vamos a ampliar este tema un poco más el día de mañana, debido al tiempo ya no lo podemos hacer, ustedes van a llevar una actividad, buscar por lo menos 15 verbos de habilidad, ¿sí? 15 verbos de habilidad, y envíenlos al chat de la al chat de WhatsApp, y esos los vamos a utilizar el día de mañana para una actividad, ¿de acuerdo? Esa sería su tarea para el día de mañana, buscar 15 verbos de habilidad en inglés, los cuales vamos a utilizar en una actividad el día de mañana. ¿Sí queda clara la indicación? Sí. Vaya. Debido al tiempo, pues, vamos a finalizar la videoconferencia y nos estaríamos viendo siempre el día de mañana, miércoles, a las 8 de la noche. Pasen una feliz noche. Bendiciones a todos. Cuídense. Good night, teacher. Gracias. Good night for everyone. Bless Good night, teacher. Gracias por las clases. Good night, sir. You're welcome.